¿Qué tal? Yo soy Mikey Gartúa y este video se titula El secreto del secreto. El motivo de este video es para ayudar a aquellas personas que vieron la película El secreto o leyeron el libro y no vieron resultados palpables. Lo primero que hay que entender es que la ley de atracción, como su nombre lo dice, es una ley. No importa si eres alto, chaparro, rico, pobre, si tuviste estudios, si no pudiste estudiar, si eres mexicano, americano, estadounidense, no importa, aplica igual para todos y funciona igual para todos, si es que la sabes aplicar correctamente. Muchas personas le echaron ganas un par de semanas y al no ver resultados se sintieron desmotivados. Lo primero que hay que hacer es cambiar la perspectiva de nosotros mismos antes de aplicar la ley de atracción, porque crecimos creyendo o se nos fue inculcado que somos personas físicas, pero no lo es así. Cuando nos vemos en el espejo vemos nuestro cuerpo físico, pero si tomáramos un microscopio, el más potente que pudiera existir, y vemos más allá de la piel, mucho más a fondo, vemos los átomos. Los átomos, que están compuestos de electrones y neutrones, no son más que energía, pero eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que el espacio entre un átomo y otro átomo es mayor que el tamaño del átomo en sí. Ese espacio que hay entre los dos átomos es mayor que el tamaño del átomo. Y en ese espacio no hay nada más que energía. ¿Dónde quedó lo sólido? Nuestra mano no es sólida, es nuestra percepción. La pared no es sólida, el suelo no es sólido. Estamos acostumbrados a creer que primero tenemos que ver las cosas para saber qué es real y qué no es. Como dice el dicho, ver para creer, pero es al revés. La creación viene desde adentro. Todo lo que nos rodea, nosotros atrajimos a nuestra vida. Las personas que nos rodean, las circunstancias, las cosas que tenemos, el auto que manejamos, la casa donde vivimos. Nosotros estamos poniendo el escenario y lo estamos atrayendo a través de nuestros pensamientos, pero a través de nuestros pensamientos constantes. Entonces, primero debemos de creer para que empiece a trabajar el universo y después podamos ver aquello que tanto anhelamos. Y nuestros ojos entonces retroalimentarán nuestra realidad. Pero es primero creer para ver, no ver para creer. Bien, una vez que entendemos esto, el siguiente paso es entrenar a nuestra mente consciente a comunicarle a nuestro subconsciente lo que realmente queremos. ¿Por qué al subconsciente? Porque es el subconsciente el que está en comunicación constante con la ley de atracción. No el consciente. El consciente tiene la capacidad de diferenciar lo que es real y lo que no es. El subconsciente no. Cuando logramos transmitirle algo a nuestro subconsciente lo acepta porque no puede rechazar. Solo puede aceptar, no puede rechazar y no distingue lo que es real de lo que es real. ¿Cómo logramos transmitirle al subconsciente lo que queremos? Una manera comprobada científicamente es la repetición constante. Si un día despertamos y decimos, tengo un auto del año, y lo pensamos 2 o 3 días, pero después nos olvidamos de ese pensamiento, no va a suceder nada. Es la repetición constante la que logra pasar al subconsciente lo que queremos. Como el herrero forjando el hierro a martillazos. Este proceso puede llevar de 3 a 6 meses. Es por eso que muchas personas le echaron ganas un par de semanas y no vieron resultados, se desanimaron. Es repetición constante. Y no solo eso, sino que debemos pensar en presente que tenemos lo que queremos. No que lo vamos a tener, sino siempre será futuro. Entonces, un ejemplo, si deseo un auto del año, pues tengo todos los días, todas las mañanas, todas las noches, decir, tengo el auto que quiero. Al estar, no sé, sentados viendo la televisión, imaginar y sentir que ese auto
está estacionado fuera de la casa. La visualización es muy importante. Entonces debemos hablar en presente, debemos creer y debemos hacerlo constantemente, en la mañana, en la tarde, en la noche. Llegará el momento en que ese sueño que tenemos pasará a nuestro subconsciente y ya nuestro subconsciente le comunicará a la ley de atracción lo que queremos. No podemos saber exactamente qué es lo que está pensando nuestro subconsciente, pero sí podemos tener una idea si son cosas buenas o son cosas malas, y eso es a través de los sentimientos. Es muy importante monitorear cómo nos sentimos, porque somos seres espirituales en un constante estado de vibración y movimiento. En realidad, la ley de movimiento es una ley primaria y la ley de atracción es una ley secundaria, pero eso lo veremos más adelante. Todo pensamiento, todo sentimiento tiene una frecuencia. Cada vez que nuestro cuerpo cambia de sentimiento, por ejemplo, de estresado a feliz, cambia nuestro estado de vibración. Y esa vibración que estamos emitiendo al universo atraerá situaciones, personas, circunstancias, cosas que están en armonía con esa frecuencia. Por eso es tan importante sentirse bien cuando queremos atraer algo. No podemos estar pensando en aquel auto que queremos, soñando que ya lo tenemos, si por dentro nos sentimos estresados por las deudas, de mal humor, porque lo único que vamos a hacer es atraer cosas que están en esa misma frecuencia. La mayoría de las personas están esperando que suceda algo en su vida para sentirse feliz. Están esperando que suceda algo maravilloso que cambie su vida para decir, ok, ahora sí soy feliz. Pero eso no va a suceder. Lo único que están haciendo es atraer más de lo que están sintiendo en ese momento. Es como estar estancados en el lodo. Primero hay que sentirse feliz, para entonces atraer situaciones que sustentan esa felicidad y entonces puedan llegar aquellas cosas que cambian nuestra vida. Es igual que lo que comentaba hace rato, de primero creer para poder ver. Primero debes sentirte y ponerte en la frecuencia de lo que quieres para ti, para comenzar a atraerlo. Otro punto muy importante para atraer lo que queremos es ser específicos. Muchas personas en realidad no saben lo que quieren. No podemos empezar a aplicar la ley de atracción si no hemos decidido exactamente lo que queremos. Podemos decir, por ejemplo, tengo mucho dinero. Sí, pero una bolsa llena de monedas de 10 centavos es mucho dinero. Si, por ejemplo, quieres atraer una casa, bueno, ¿qué casa? ¿Un apartamento, un condominio? ¿En qué ciudad? ¿Vista al mar o en la montaña? Hay que ser específicos. Primero decidir exactamente cómo es la vida que queremos. Imaginarla, cada detalle. Y una vez que sabemos exactamente qué es lo que queremos, entonces podemos empezar a hacer ejercicios de visualización y repetición. Podemos pegar en la pared fotos de la casa que queremos, recortes de revistas, verlo todos los días, en el escritorio de la computadora. Y repetir todos los días, esta es mi vida, esto es lo que tengo. Y no parar hasta ver ese resultado manifestado. La ley de atracción no es un conjuro, es una ley del universo que dice que igual atrae a igual. Nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, así es. Nuestra calidad de pensamiento es lo que nos está dando nuestra calidad de vida. Si estamos metidos todo el día en el chisme, hablando mal de las personas, criticando, lo único que va a traer son situaciones con problemas, porque estamos en un estado de vibración que está mandando esa señal al universo que nos está atrayendo más de eso. Tú decides qué siembras en tu mente. Tu mente es un terreno fértil donde crecerá con la misma facilidad tanto pensamientos de riqueza,
éxito, bienestar, salud, como de pobreza, fracaso, problemas. Es por eso que no debemos dedicar un solo segundo de nuestros pensamientos a cosas que no queremos. Lamentablemente, nos la pasamos quejándonos de nuestros gobernantes, de problemas con la familia, problemas con el vecino, y todo eso nada más atrae más de eso. Debes hacer un esfuerzo por no pensar en lo absoluto en cosas que no quieres. Si en un momento dado te encuentras pensando en algo que no quieres, quizá en un problema familiar, inmediatamente detente y hazte esta pregunta: ¿esto es realmente lo que quiero para mí? No, no lo es. Entonces, ¿qué es lo que sí quiero para mí? Y en ese momento empieza a pensar en las cosas que sí quieres. Con el simple hecho de lograr dominar eso, y no es fácil, lleva algo de tiempo y de práctica. Con el simple hecho de dominar eso, de única y exclusivamente pensar en las cosas que sí quieres, tu vida cambiará de la noche a la mañana increíblemente. Dominando esto, podrás atraer con más facilidad y más rápido las cosas que quieres. Entonces, para resumir, si queremos ver resultados aplicando la ley de atracción, hay que cambiar nuestra perspectiva de nosotros mismos. Somos seres espirituales, en un estado constante de vibración. Nuestros sentimientos son los que rigen la frecuencia de vibración. Debemos ponernos en un estado de ánimo, de felicidad, de satisfacción, de bienestar, para poder empezar a atraer situaciones similares. El segundo paso es la repetición constante de lo que queremos. Claro, siendo muy específicos y decidiendo primero exactamente qué es lo que queremos. Repetir todos los días que tenemos aquello que queremos atraer, y apoyándonos con la visualización. Y el tercer paso es estar monitoreando constantemente nuestros sentimientos y no pensar en las cosas que no queremos. Los invito a que se suscriban a este canal para que estén enterados cuando esté disponible la segunda parte de este video, donde vamos a ver cómo funciona el consciente y el subconsciente para poder utilizar esa información a nuestro favor y poder atraer las cosas que queremos con mayor facilidad y en menos tiempo. Los espero en el siguiente video.